Hola, buenas tardes. En este video realizaremos una nueva transformación de la falda básica. Usaremos una falda escala, talla 9. Sin embargo, esto se puede hacer con cualquier falda básica que tengamos, ya sea por talla o sobre medida. Hoy vamos a realizar la transformación de una falda llamada trompeta. Esta falda se llama así porque en la parte del dobladillo tiene una amplitud que nos recuerda la forma de una trompeta. Ligeramente ajustada en las piernas, tal como vimos al inicio de este video, en un par de ejemplos que ya les mostré. Este tipo de diseño se puede decorar agregando pespuntes en las uniones de las piezas, bieces, o bien cortar las piezas de los costados en una tela distinta que combine con las piezas centrales y así hacemos más rico nuestro diseño. Para realizar la transformación necesitaremos los siguientes materiales: una falda básica, delantera y trasera. Yo voy a usar esta falda escala, talla 9, hojas blancas, regla de 30 centímetros, vamos a usar también una escuadra, usaremos una curva francesa de este tipo o bien si tienen una como esta. También vamos a usar un lápiz o lapicero. Lapicero es lo más recomendable, yo se los voy a mostrar con una pluma para que se vean mejor las líneas. Pluma de color o un plumín porque vamos a entintar al final. Unas tijeras y resistol o pegamento. Lo primero que vamos a hacer es trazar una línea de apoyo con nuestra regla y paralela a la orilla de nuestro papel vamos a trazar una línea y colocamos nuestra pieza de la falda delantera de esta forma, apoyándonos sobre la línea. Vamos a dibujar todo el contorno de la pieza, vamos a marcar las líneas de cadera, vamos a marcar inicio y final de la pinza y también vamos a marcar las líneas de cadera en el centro. Punto final de la pinza. Quitamos nuestra pieza y vamos a trazar una línea sobre las marcas que acabamos de colocar para la línea de cadera. Estas líneas las vamos a prolongar hacia adelante. Colocamos ahora la falda trasera, dejamos un pequeño espacio entre estas dos y vemos que las líneas de cadera coincidan con las líneas que acabamos de marcar. Ya que la tenemos, vamos a dibujar el contorno de nuestra pieza, marcando inicio, final de la pinza, costado y el punto final de la pinza. Quitamos nuestra pieza y ahora vamos a trazar la pinza con las marcas que acabamos de colocar usando nuestra regla, de esta forma. Tanto en la falda delantera como en la falda trasera. Ya que la tenemos, lo primero que vamos a hacer es entubar ligeramente nuestra falda. Recordar que nuestra falda trompeta queremos sí que tenga una amplitud en la parte de abajo, pero también la queremos ligeramente ajustada en las piernas. Entonces, para la falda delantera vamos a aplicar 0.5 centímetros. En el caso de la falda trasera, 0.7. Si esto fuera una medida real, estaríamos aplicando una pulgada en falda delantera y pulgada y media en falda trasera. Esta marca que acabamos de colocar la unimos con la línea de costado a la altura de la línea de cadera. Igual hacemos con la falda trasera. Ya que tenemos nuestra falda entubada, vamos a tomar nuestra escuadra y vamos a trazar una línea apoyando nuestra escuadra en la parte del dobladillo. Vamos a unir con una línea el punto final de nuestra pinza, de esta forma. Y vamos a hacer lo mismo con la falda trasera. Apoyándonos sobre la línea de dobladillo, vamos a trazar una línea que se una con el punto final de la pinza, de esta forma. Esto porque vamos a dividir la pieza de la falda delantera en dos, igual la pieza de la falda trasera. Vamos a colocar de una vez una muesca en el punto final de la pinza de la falda delantera
y muesca doble en el punto final de la pinza de la falda trasera. Siempre en las faldas traseras vamos a colocar muesca doble. Esto nos va a servir para reconocer cuál es la pieza trasera de las piezas delanteras. Una vez que ya tenemos nuestras muescas, ahora vamos a marcar unas líneas que nos van a servir para generar la amplitud que queremos en nuestras faldas. Para ello vamos a aplicar de la cintura hacia abajo sobre estas líneas que acabamos de trazar, sobre las líneas de costado también, 6 centímetros. Esta medida va a depender de qué punto queremos generar la amplitud de nuestra falda. En este caso yo voy a aplicar 6 centímetros desde la cintura sobre esta línea, igual sobre la línea de costado, tanto en la falda delantera como en la falda trasera y también sobre esta línea que marcamos partiendo de la pinza. 6 centímetros. En una medida de tamaño real estaríamos aplicando aproximadamente 30 centímetros. Ahora en el dobladillo vamos a marcar hacia el centro y hacia el costado 0.5 centímetros. De esta forma. 0.5 y 0.5. En el costado, sobre la línea en donde entubamos, vamos a marcar hacia el centro también 0.5 centímetros. Para la falda trasera, desde la línea donde entubamos hacia el centro, también 0.5 centímetros. De esta línea que trazamos también 0.5 centímetros hacia cada lado. Esto nos va a permitir trazar las líneas que van a servir para corte. De esta forma vamos a unir con los 6 centímetros que habíamos trazado desde la cintura hacia los dobladillos. De esta forma. Nos quedan entonces 3 líneas para la falda delantera y 3 líneas para la falda trasera. Estas líneas van a ser líneas de corte, por lo que le vamos a agregar una clave a cada una de ellas. De esta forma. Con pequeñas líneas que van a indicar que esto es un corte y una especie de flecha en esta parte que nos indica que no debemos de cortar hasta el final, solamente un poco antes de llegar al final. Colocamos también líneas de corte en esta, líneas de corte con una pequeña flecha al final que indica que hasta aquí debemos de llegar. Y también líneas de corte para las líneas que trazamos en la falda trasera. Y por último en esta. Ya tenemos estas claves y ahora vamos a agregar claves y marcas de hilo de tela, en el caso de la falda delantera, paralela a la línea de centro, hilo de tela, agregamos también FD, que significa falda delantera, T9, talla 9, en este caso el modelo es trompeta. Y esta va a ser nuestra pieza 1. Agregamos también en esta parte la clave de doblez de tela. A la pieza 2 también, paralelo al centro de la pieza, agregamos hilo de tela, FD, falda delantera, T9, talla 9, trompeta, que es el modelo. Y esta será la pieza 2. Para la falda trasera, también vamos a agregar hilo de tela, FT, falda trasera, T9, talla 9, trompeta, que es el modelo. Y esta será la pieza 1. Para la pieza del costado también, hilo de tela, FT, T9, trompeta y esta será la pieza 2. Ya que tenemos claves y marcas, estamos listos para recortar. Quitando el exceso de papel para que esto sea más sencillo.
Vamos a recortar por la línea de centro, falda trasera, líneas de dobladillo. Tengan mucho cuidado al recortar para que no echemos a perder nuestro trazo. Cortar exactamente por las líneas que ya marcamos. Línea de cintura, costado, recuerden que habíamos entubado, así que vamos a cortar por la línea que hace el entubado de nuestra falda, que es esta. En la falda trasera también por la línea que hace el entubado, costado. Ahora vamos a separar nuestras piezas de la falda trasera, eliminando esta parte que correspondía a la pinza. Y ahora nuestra falda ya no va a llevar una pinza, sino que va a estar por piezas. Vamos a hacer lo mismo con la falda trasera. Cortamos por esta línea que fue la que escuadramos en el punto final de la pinza. Llegando a la pinza, eliminamos esta parte que correspondía a la pinza. Nos quedan así nuestras cuatro piezas. ¿Bien? Ahora, antes de que continuemos, vamos a preparar nuestra hoja. Entonces, con una hoja nueva, vamos a trazar una línea de apoyo utilizando nuestra regla, una línea paralela a la orilla. Esto porque ahorita que recortemos estas partes, debemos de tener mucho cuidado con que no lleguen hasta el final los cortes, que no se separen estas líneas. Entonces vamos a comenzar a cortar de esta forma. Sí, por la línea que habíamos marcado, pero con mucho cuidado de que no se desprenda. Vean, no se está desprendiendo, ahí lo tenemos. Vamos a pegar esta primer pieza. Colocamos un poco de pegamento aquí y aquí. No vamos a poner todavía pegamento en esta parte que acabamos de separar. La pegamos de esta forma sobre la línea de apoyo. Esta todavía quedó despegada. Ojo. Bien, ahora antes de pegar las demás, vamos a trazar una línea sobre la cadera, prolongando hacia adelante. Esto nos va a servir para colocar las demás piezas. Vamos con la pieza 2 de la falda delantera. Igual, cortamos esta parte sin llegar al final. Mucho cuidado que no se desprenda. Es importante que no se desprenda. Igual en esta parte. Ahí lo tenemos. Vamos a colocar un poco de pegamento en esta parte y aquí. Recuerden que a estas todavía no les estamos colocando pegamento. Vamos a dejar un espacio aproximadamente de unos 3 centímetros. No es necesario medirlo. Y sobre las líneas de cadera que coincidan con las que habíamos prolongado. Todavía no hemos pegado estas pequeñas partes, ¿ok? Bien, vamos con la pieza 2 de la falda trasera. Igual vamos a recortar, cuidando de no llegar hasta el final. Cuidando de no llegar hasta el final. Colocamos un poco de pegamento aquí y acá. Nuevamente dejamos aproximadamente unos 2 o 3 centímetros entre pieza y pieza, haciendo coincidir las líneas de cadera, y fíjense cómo estas todavía están despegadas, ¿ok? Vamos con la última pieza, nuevamente recortamos por la línea de corte sin llegar hasta el final, que no se nos despegue esto. Vamos a poner un poco de pegamento aquí y aquí. Aquí sí, pues nos vamos a acercar hasta la orilla del papel. Igual, viendo que coincidan nuestras líneas de cadera. Ahí está. Y también en este hemos dejado sin pegar esta pequeña parte. Esto porque a continuación vamos a dar la amplitud
que queremos en nuestras piezas. Para eso, en esta primer pieza 1, vamos a marcar de este punto hacia este lado un centímetro. Si esto lo estuviéramos haciendo en tamaño real, serían 5 centímetros, aproximadamente una pulgada. Ya marcamos un centímetro y ahora sí vamos a colocar un poco de pegamento con mucho cuidado en esta parte que tenemos recortada y pegamos al centímetro, de esta forma, así nos queda. Vamos a hacerlo ahora con la pieza 2 de la falda delantera. Marcamos un centímetro hacia este lado. El centímetro lo estamos marcando desde aquí, ¿ok? Colocamos un poco de pegamento en esta parte y vamos a hacer coincidir con el centímetro que acabamos de marcar. Ahí está. Ahora, estamos agregando un centímetro en la unión de piezas, pero en el costado vamos a agregar un poco más. En este ejemplo vamos a agregar 1.5 centímetros. Esto porque queremos que tenga un ligeramente mayor volumen en los costados. Ponemos un poco de pegamento y hacemos coincidir con el punto 5 que acabamos de marcar. Ahí está. Vamos ahora con la falda trasera, la pieza 2, también. Desde este punto marcamos 1.5, ahí está. Colocamos un poco de pegamento en esta pequeña pieza. Recuerden que cuidamos que esta no se separe. Y hacemos coincidir con el punto 5 que acabamos de marcar. Vamos ahora con esta parte a la que le agregamos un centímetro, tal como lo hicimos en la falda delantera. Si fuera un tamaño real, estos serían 5 centímetros. Ahí está. Y lo pegamos. Vamos con la última pieza. También vamos a agregar un centímetro. Colocamos pegamento y vamos a hacer coincidir con el punto que acabamos de marcar. Así nos queda. Vean, un centímetro, 1.5 para los costados, 1 y 1. Ahora lo que sigue es entintar. A la vez que entintamos, vamos a afinar líneas de dobladillo y líneas de unión. De unión en donde se está generando la amplitud de nuestra falda. Vamos a hacerlo de esta forma. Vean. Aquí lo importante es que unimos la línea de dobladillo con nuestra regla curva. Y quizá en estas piezas lo tendremos que hacer en dos partes. Una en esta dirección y una en dirección contraria. La misma línea les va a pedir ir modificando la dirección de la regla. Vean que nos quede una curva armoniosa y continua. Ahí ya vemos que va tomando forma el dobladillo. Ahora vamos con curvas en esta parte en donde se está generando la amplitud. Vamos a afinar de esta forma. Vean, estamos con la curva quitando los probables piquitos que nos quedaron en estas piezas. Giramos para hacer el lado contrario, de esta forma. Y vamos a completar el entintado de nuestra falda. Entintamos para que en caso de que queramos extraer o calcar los moldes, hagamos ese calcado exactamente por las líneas ya entintadas. Esto nos va a facilitar posteriormente el agregar márgenes de costura. Vean cómo en la parte del dobladillo, pues ya se le agregó un volumen, que es lo que hace muy particular esta falda. Este tipo de falda se puede cortar en diferentes materiales. Por ejemplo, si quisiéramos en una mezclilla, en una gabardina, o bien si quisiéramos una falda con un vuelo más ligero, lo podríamos cortar en un crepé, en un georgette, eso ya depende de su diseño.
Bien, y la afinación siempre, siempre la hacemos con reglas, igual el entintado, siempre utilizamos nuestras reglas para entintar y para afinar. Nunca se hace a pulso. Si es curva, con nuestra regla curva, si es recta, con la regla recta. Ahí está ya prácticamente terminado. Recuerden que esta técnica de transformación se puede hacer en una escala, como lo estamos haciendo en este video, o bien se puede hacer con un tamaño real, solamente pues cambian las medidas. Ahora, si queremos agregar una pretina, vamos a trazar un rectángulo. En este ejemplo, nuestra medida real sería de 70 centímetros, así que nuestra escala es de 14 centímetros con un ancho de 2 centímetros. En un tamaño real, esto sería una pretina de 10 centímetros de ancho. Al momento de confeccionarla, quedaría de 5 centímetros de ancho, que es muy buena medida para una pretina. Vamos a agregarle también sus claves y marcas. Hilo de tela, nombre de la pieza, pretina, talla 9 y en este caso es el modelo trompeta. Bien, y así queda terminada nuestra falda trompeta. Tenemos pieza 1 de la falda delantera, pieza 2 de la falda delantera, pieza 2 de la falda trasera, pieza 1 de la falda trasera y nuestra pretina. Eso es todo, les agradezco mucho, si les gustó el video denle like, suscríbanse a nuestro canal y pronto estaremos subiendo más videos con transformaciones y técnicas de diseño. Hasta pronto.